Buenos días, tarde, noche, sea de la NSV, ya que estábamos en el siguiente capítulo de Age of Engineering. Y bueno, he estado, pues básicamente toda la noche esto abierto, ¿vale? Para que fuera haciéndose lo del steel. He procesado ya todos los ores que tenía. Vale, se ha quedado bastante bien, ¿vale? Más o menos, ya os digo que he estado gastando para hacer steel. Y ahora, pues bueno, estoy quemando y tal. Vale, vamos a ver. Me pusiste en los comentarios un mensaje, un comentario. Y la verdad que sí, que vamos a hacerlo porque aquí en esta edad es una mierda porque vamos a necesitar una planicie bastante tocha para el tema de las máquinas y todo. Entonces nos vamos a trasladar al mundo de minado, ¿vale? Nos vamos a meter en el mundo de minado y vamos a llevarnos las cosas. He hecho también un tanque para meter el querosite, ¿vale? Que vayamos creando. Vale, pues vamos a ver. Vamos a tener que llevarnos todo esto. Lo cual es una putada. Porque vamos a tener que utilizar. A ver, yo hice una wrench, pero creo que la perdí cuando hice. Sí, la perdí cuando esto. Espérate porque voy a necesitar más. Vale, voy a hacer una wrench. Vale, he estado mirando el tema de por dónde tenemos que avanzar ahora. Y la verdad es que se desbloquean bastantes cosas. Vale, esto está lleno el crossite este. Vale, esto está lleno. A ver, vamos a meter esto mientras. Vamos a quemar esto. Desbloquean bastantes cosas ahora, ¿vale? Con el tema del calculation. Pero ahora, por ejemplo, podemos hacer. Podemos utilizar el progresivo automation. Progresivo automation. ¿Vale? Que es el mod este que vamos añadiendo. Vamos haciendo tiers, ¿vale? De cosas. Lo cual mola. Mola, está bastante bien. Está bastante bien. Está bastante bien. Podemos hacer un sistemilla bastante guay en cuanto a. Sí, porque también podemos utilizar ya los cables del. Vale, mirad, podemos utilizar. A ver. Vale, podemos utilizar. El progresivo automático, vale, eso está claro. Luego podemos utilizar de Immersive Engineering los Kinect para poder hacer Watermill y los molinos de viento. Mejor estoraje con los capacitors, ¿vale? Podemos utilizar el Solar Flux para. Offers chip cables for low power needs. Solar Flux. Solar Flux, ¿qué es esto? No es muy caro. 320 RF no está nada mal. No está nada, nada mal. Pero a lo mejor yo creo que saldría más rentable. Creo que saldría más rentable. ¿Dónde estás? No, esto no me interesa. Integrate Dynamics. Que lo he estado mirando y me he quedado igual. O sea. Me he quedado, he dicho, no, no lo toco ningún palo. Vamos a ver, yo no puedo hacer. Vale, yo puedo hacer esto ya, coño. Vale, y los coils, que son los cables. ¿Cómo está el tema? Esta sería una máquina importante de hacer, ¿eh? Pero para eso necesitamos es un huevo de steel. Vale, esto es lo que quiero. Ah, vale, son. Vale, no es. No tiene muchos problemas, ¿vale? Vale. Pues yo creo que. Que sí. Nos vamos a trasladar. Ahí a la base. Estos son cuatro lingotes. De cobre. A ver cuánto generamos con. Espera. A ver cuánto generamos con esto. 3, 4. 5.
Uno más de esto. Vale. Qué raro. Se queda eso, coño. Vale. Sí, pues nos vamos a trasladar al otro lado. No vamos a hacer ni casa. O sea, lo vamos a poner todo en la base. Como es flat, ¿vale? Que es plano todo. Pues ahí lo vamos a... Vamos a hacer las cosas. Vale, 6 lingotes y 6 nuggets. Vale, pues... Pues eso. Justo lo que necesito. Vale, pues nada, dejadme que haga esto. Vamos a trasladar las cosas y lo... Voy a coger las cosas y lo planificamos allí, ¿vale? Bueno, a ver, ya he cogido... Me he creado una bag de estas de tier 1. Tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Y bueno, no tiene... Está bien de espacio. Bien, bien. Me he traído todas las máquinas. He tenido que hacer otra wrench porque sí. Y por cierto, me he cargado un panel solar que pensaba que con el pico lo quitabas, pero no, se convierte en generador normal. Fuck. ¿Verdad? Sí. Vale, bien, vamos a montar esto de la industria, lo vamos a poner por aquí. A ver, lo primero. Tengo dos compresores. ¿Por qué tengo dos compresores? Vale, uno para... Vale, cierto, cierto, que hice dos. Cierto, cierto, cierto. Vale. A ver, el Black Furnace con el Electric. Vale, a ver. Black Furnace con el Electric y un compresor para hacer la pirula. Vale. Vale. Correcto. Vale, esto con las tuberías. Vale. Y el filtro. Vale, vamos a poner esto primero, ¿vale? Vale, electric heater. Vamos a poner ahí. Aquí debajo. Vamos a poner... El compresor. Y el Black Furnace lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner el mismo setup, ¿vale? Pero un poco mejor. Vale, entonces, el transfer node, esto lo vamos a poner aquí, quedaría igual. Y este lo vamos a poner aquí. Vale, aquí sí que tenemos que poner el filtro. Aquí una tubería y aquí otra. Vale. Vale. Entonces yo esto lo puedo poner aquí. Y la otra la puedo poner también. Vale. Vale, ahora la Bad Box esta la vamos a poner. La vamos a poner aquí. ¿Vale? Yo mi pregunta es, ¿por qué cojones tengo tan pocos? Ah, no. Digo, hostia, digo, ¿por qué tengo tan pocos cables, tío? Vale. Bien. A ver. Vamos a sacar las máquinas, ¿vale? Vale. Con macerador, metal former, compresor y extractor. Vale, macerador. Esto es el macerador. Compresor. El metal former lo vamos a poner más cerca. Y el extractor. Vale. Ya tenemos eso ahí. Ahora. El watermill. Espérate, porque aquí tengo que poner los coils. Vale. Ah, vale.
Esto lo vamos a poner así. Espérate, porque no me gusta cómo queda así. Que bueno, esto va a durar poco, ya lo digo yo, pero bueno. Vale, generador este. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Como suplemento. Y este luego lo gradearé a esto, tío. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahí estamos generando no suficiente. Vale, ahora vamos a ver. Vamos a quitar. Vale. Esto por aquí. Vale. Y ahora necesitamos, pues traer agua, básicamente. Joder, y es de día, o sea, es de noche. Vale. Yo creo que va a ser lo mejor que hagamos eso. Me gustaría saber dónde cojones se deja el cubo. Hostia, lo he gastado ahí. Espérate, voy a hacerme otro cubo, ¿vale? Porque así me llevo dos y agua allí, agua infinita. Espérate un momento porque ahora la he liado, básicamente. Que por cierto, esto vamos a necesitar un montón. Y me veo que no voy a tener. Así que vamos a ir cogiéndola. Vale. Es que así tenemos un mejor layout, ¿sabes? Un mejor. Vale. Vale, ya tenemos agua infinita ahí. Vale. Vale, ya tenemos ahí un poco más de energía. Y ahora debería hacerme cristal, pero vamos a hacerlo así. Va a quedar un poco meh, pero bueno. Esto sea por. Este no haría falta. Exacto. Vale, ya está. Vale, esto ya está produciendo energía en teoría. ¿Estamos ganando energía? O sea, sí, estamos ganando. Vale, pues bueno, de momento. De momento no sé qué hacer. No sé si dejar que esto se llene. Ah, no, coño, que se ha convertido. Vale. Vale, pues ya tenemos esto. Bien. Bueno, pues ya tenemos aquí las máquinas estas. Vale, vámonos y casi que. Espera un momento. Vamos a hacernos un par de chests. Lo vamos a poner todo aquí, menos la bolsa. Vale, esto no tiene nada. Y me voy a traer las cosas de allí, ¿vale? Vale. Vale, a ver, vamos a dormir, joder. Siempre que vengo tengo que dormir, coño. Vale, como veis ya he avanzado bastante. Ya tenemos por aquí esto. Esto casi que me lo voy a llevar ya. Lo malo son los gusanetes.
Pero bueno, supongo que en aquella era también saldrán, así que... Vale. Mira, la otra era, lo bueno es que siempre es de día, lo cual mola. Lo cual está muy chulo eso. Vale, he venido aquí a por eso, ¿vale? Que lo tengo que vaciar. He llenado el otro tanque que tenía. Vale. A ver si lo vacía, no sé yo. Un poco justo. Que el que lo cite lo necesitamos. O sea, ya os lo voy diciendo. No hay más misterio. Así que va a entrar. Perfecto. Pues ahora esto, papá se lo lleva. Lo que pasa es que no voy a tener pico para llevármelo. Me voy a cagar en todo, tío. Me cago en la leche. No me jorobes, tío. Tiene que ir a por el pico de diamante. Me cago en... No quería usarlo, pero lo voy a tener que usar. Voy a mirar si tiene, por cierto, antes de nada. Nada de nada. Le dan por saco. Vamos a cogerlo. Vale. Estoy pensando que en la zona esta, los paneles solares y tal, esa zona la vamos a utilizar que sea la zona de generación, ¿vale? De generación de energía. Entonces yo creo que ahora lo que deberíamos de hacer es mirar a ver si podemos irnos al Nether. Eso para empezar. Porque vamos a necesitar una generación un poco más deprisa de steel, ¿vale? Que este no va mal, pero... Vale, los trofeos. Vamos a poner ahí de momento. A ver, vamos a coger los casting estos. Vale. A ver, que quiero probar una cosa. A ver si esto... Vale. Menos mal que no son tan cabrones como para joderme esto. Vale, por del rollo. Dos, tres, cuatro. Vale, la acabo de liar. Fuck. Ups, no, de ahí no. Vale. Como que dejemos hueco para poder meter. Vale, 6 bloques. Vale, perfecto. Vale, 6, 8. Tenemos 7. 8. Vale, ahí tenemos dos de lava. Uno por ahí. Otro por ahí. Y tenemos 10 bloques. Perfecto. Vale, pues con esto ya podemos irnos al Nether. Vamos a hacernos... A ver, un momento. Quitamos esto. A ver. Digo, no tengo que tener en Flint y me cago en todo lo cagable. Vale. Si tuviéramos suerte y entráramos en una fortaleza. Porque necesitamos Blaze.
Necesitamos base powder, ¿sabes? Flipas en colores. Necesitamos blaze powder. Podríamos hacernos también, ahora que tenemos steel, podríamos hacernos la forge del Tinkers y hacernos un hammer, tío. Ayudaría muchísimo en el minado, tío. Pero muchísimo. Pero mucho, 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 mucho. Vale, ya está. Perfecto. Vale, pues mira, vamos a poner el portal al lado de este. Entonces, a ver. Dos, tres. Uno, dos y tres. Y vamos a poner Ruber como soporte. ¿Por qué? Pues porque sí. What? No me jodas que no puedo ir desde aquí al Nether. Bueno, repitamos. Me cago en la leche. Menudo fail. Vale. Es que no, ¿por qué? O sea, es que no lo entiendo. Directamente no lo entiendo. En fin. Bueno. A ver, ¿dónde salimos? ¿Dónde salimos? Tenemos cobalto ahí. Vale. Pues vamos a portal. Eso es, vamos, es lo primero, ¿sabes? A ver. Vale. Bueno. Madre mía, cuánto ardite en cuánta polla, ¿no? No me jodas, tío. Eso es una fortaleza, ¿en serio? Yo es que alucino con mi suerte, tío. Acojonante, loco. Coger cuarzo. A ver, el cuarzo. ¿Qué tenemos de uso para el cuarzo? La virgen. Vale. What? Cuarz crucible, ¿sabes? Me parto la caja. Me parecen crafteos normales, ¿no? Tampoco, yo qué sé. ¿Pero quién quiere craftear esto, tío? ¿Estamos tontos? No sé. Lo veo bastante bien, ¿no? O sea, ah, mira, para esto. Cierto. No sé, lo veo un material un poco meh, ¿no? Vale, vámonos. A ver, espérate un momento. Vamos a coger la pala, tío, porque si no, GL, ¿sabes? A ver. Qué fuerte me parece, ¿no? Mira, ahí tenemos Blaze. Y ahí tengo otro. Lo que pasa es que me he venido sin. Me he venido sin ningún arco, ni arma a distancia, ni nada. Porque soy así de bueno, ¿sabes? Me muero, me muero. Me muero. Sabía lo que iba a pasar. Vale, ha sido mala idea, ¿vale? Ir al Nether sin ningún tipo de arma. Bien. Adrián, me parece perfecto. Vale, pues. Pues muy bien, me parece, ¿no? Sí, pues ahora no tengo yo tiempo para. Para historias. Así que lo que vamos a hacer es. Vamos a coger. Sting.
Me gustaría tener algo de madera. Hostia, pero es que hacerme un arco, tío, es un poco mierder. Debería de hacerme un... Primero debería de hacerme una armadura, pero bueno. Bueno, pero vamos a dejarlo aquí, chicos, ¿vale? No tengo más tiempo para grabar. Y quiero subirlo hoy. Así que nada, espero que os haya gustado. Un traslado, ¿vale? Un trasladito, ya tenemos el portal al Nether. Y a ver en el siguiente vídeo qué hacemos. ¡Vale!